Muy buen día, mi Corvis precioso. Esta triada nos dice que ya hemos alcanzado el trono del éxito, pero ya salió el pero. Debemos actuar con cautela, sin egocentrismos y sí, con mucho amor, amor y amor hacia todas las cosas. El emperador significa autoridad, estructura, liderazgo. Cuando le encontramos al lado izquierdo de nuestra triada, nos indica estabilidad y poder terrenal, así como el control del ego. No obstante, también puede significar un enfrentamiento con la ley o una figura de autoridad, pero sin mucha importancia porque llevas la de ganar. Representa también el control autoritario mediante la inteligencia, poder mundano, capacidad, confianza, riqueza, estabilidad, autoridad espírita indomable, padre, hermano, esposo, influencia masculina, presión directa, comunicación, convicción, fuerza, consecución de tus metas. Es la primicia lógica de todo juicio, totalidad. Nos los confirma la base de la baraja, el sol, todo luz, todo potencial. Esta tarjeta generalmente se considera muy positiva. Se dice que refleja felicidad, satisfacción, vitalidad, confianza en uno mismo y el éxito. A veces es conocida como la mejor carta del tarot, pues representa cosas buenas y resultados positivos para las luchas actuales. ¡Albricias, albricias, mi cuervito! Sigamos con la templanza. La templanza invita a tomar aire, a pausar antes de actuar, a buscar el punto intermedio en que los opuestos desaparecen para ser otro uno. Así podremos lograr nuestras metas sin tanto estrés. Nos habla de la capacidad real que tenemos de decidir aportar calma y equilibrio a nuestra vida y por ende a la de los demás. La templanza puede significar equilibrio en todos los sentidos de tu vida, pero también representa falta de control o de impulso para seguir adelante en la vida. Así que a echarle ganas, así como te digo una cosa, te digo la otra, mi cuervis. Gracias a la información que te ofrece, podemos obtener un punto de vista general de las circunstancias del presente, el pasado y el futuro. También puede ayudarnos a tomar buenas decisiones en la vida. Por eso es tan importante conocer su significado. Templanza, moderación. Generalmente se caracteriza como el control de los excesos y se expresa a través de cualidades como la castidad, la modestia, la humildad, el autocontrol, la hospitalidad, el decorum, la abstinencia y el perdón. Cada una de ellas supone reprimir el exceso de algún impulso como el deseo sexual, la vanidad o la ira. Te cubren los signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Busca tu signo oculto, buena mancuerna o parejita karmática. Y finalizamos con nada más y nada menos que la carta de los amantes. Todo esplendor, todo bonito, todo ímpetu creativo. El enamorado generalmente representa la elección de un camino en un lugar de otro. La encrucijada que requiere una decisión radical, ya que cualquier rumbo tomado implicará dejar otra oportunidad atrás, como sería escoger a una pareja sobre otra o al matrimonio sobre la soltería. Pero la templanza te favorece en decisiones. Conclusión. Los enamorados en tu triada significa el amor, la elección, la armonía en las relaciones. Es la representación de la toma de decisiones y la unión espiritual. Esta carta personifica el deseo más allá de la razón. Pues, wow, todo lo que pidas será un gran sí. Yes.